Y luego de 3 días de las inundaciones en el barrio Santo Domingo, las familias aún están sacando lodo de las viviendas. 109 personas resultaron afectadas, la mayoría con pérdida de sus enseres. El barro pasa, pero el recuerdo queda. Se vino la borrasca más horrible y yo ya tenía el agua hasta por aquí arriba, aquí, y como estaba el muro ahí, entonces estaba depositado aquí, y sin forma de uno salir ni para ninguna parte. Se volcó eso, entonces ya salió el agua, entonces ya comienza uno ya como un poquito, ¿cierto? Porque yo pensaba que me iba a ahogar aquí. Acá vivía una pareja que era una muchacha, un muchacho y una bebé de 4 meses. Entonces ellos casi se ahogan ahí. Entonces ellos tenían la niña así porque la muchacha al coger la niña, el muro le cayó a ella aquí en el pie. Entonces ella le dijo que salvara a la niña, y el muchacho sin saber qué hacer, entonces él llamó, y entonces el muchacho allá salió y se metió por encima y lo ayudó a salir a los dos y sacaron la niña primero. Agradecen estar vivos, pero les preocupa el futuro y cómo reponerse de las pérdidas. Siempre he perdido cositas. Mi niño está sin ropa, no tiene que ponerse, no tiene zapaticos, no tiene ropita. Toda la ropa de él se perdió, todos los zapatos míos, el colchón, el equipito. La nevera también, la neverita que también se me dañó, la grabadorcita, todo se me dañó. Aseguran que la peor sensación que viven es dormir con temor. No, ya uno le da como que, como dice uno, le da como miedo de un fuerte aguacero, que se nos venga otra vez esa borrasca. No, pero eso fue impresionante. 29 familias, 28 viviendas y 109 personas afectadas es el saldo de los daños. No nos han dicho si estamos en alto riesgo, si esto se puede volver a deslizar, si tenemos que irnos para otra parte, qué hacer, nadie. La alcaldía entregó paquetes alimenticios, colchones y utensilios de aseo a las familias afectadas.